el entrenamiento normalmente es en la ciudad de Bogotá, en la Escuela de Guías y Adiestramiento. Es un proceso formativo que lleva alrededor de 4 meses. Previo a este entrenamiento, de este proceso formativo, este entrenamiento, se hace un proceso de selección. Ahí se miran las características de actitud y de actitud de cada semoviente, de cada perrito, y se evalúa si tiene las condiciones para el trabajo. Ya en la que no puede realizar las labores operativas, los perritos generalmente quedan en las unidades haciendo compañía o haciendo labores un poquito más flexibles, como son, por ejemplo, el estar con los niños, ir a los colegios, hacer visitas. Ellos se amoldan al carácter de uno se amolda al carácter de ellos, quieto niño, a comprenderlos, a entenderlos, inclusive entender el lenguaje corporal de ellos mientras están cachorros, hasta que los encuentran una edad mucho más madura, ¿no? Cuando se genera ese vínculo, ellos son protectores, están pendientes de uno. Si uno está triste, ellos, inclusive el lenguaje corporal de ellos, se amolda a cuando uno está en ese tipo de situaciones. Cuando está alegre, también ellos son muy eufóricos y siempre están dispuestos a lo que es el trabajo policial. Llega uno al punto que muchas veces, cuando tiene que acudir a servicios que son sin la compañía de los caninos, que se siente uno extraño, que dice, ve, me falta algo. Son ellos los que nos están haciendo falta en ese momento. Desafortunadamente, el ciclo de vida de ellos, comparado con el de nosotros, es supremamente corto. Incluso, desafortunadamente, también ellos, por cosas de la edad, tienen achaques que llegan con el tiempo y es triste de pronto ver un animalito que llega a esta edad y no poder de pronto solventarlo de la forma que uno quisiera. Cuando fallecen, lógicamente viene la tristeza de recordarlo, de cómo se entrenó, de cómo se vinculó con uno, de todas las circunstancias que tuvieron que acontecer en el trabajo. Se siente el vacío. Es importantísimo tener presente el baño general de nuestro perrito, de nuestro animal de compañía, la desparasitada, el corte de uñas, la limpieza de oídos, la profilaxis, supremamente importante para prevenir a futuro problemas de corazón también. El ejercicio es supremamente importante. Con ellos tratamos de realizar actividades, por ejemplo, lo que son saltos de obstáculos, trabajo de pistas, para mantener una condición física óptima, que es lo que necesitamos a la larga para poder desarrollar nuestras funciones policiales, ¿no? Que no han tenido mascota y quieren tener su compañía en la casa,
una belleza como esta que yo tengo acá. Hombre, asesorarse, sobre todo si tienen las condiciones, el espacio, el tiempo para poder tener ese animalito en la casa. Posterior a ello, lógicamente, brindarle las condiciones mínimas, ¿no? Compañía la mayor cantidad de tiempo posible, ejercicio como habíamos hablado anteriormente, pero sobre todo mucha paciencia y mucho cariño, porque ellos son como unos niños, ¿no? Independiente de la raza, ellos son criaturas que están siempre prestas a brindar afecto, a brindar una grata compañía y, ¿por qué no decirlo de alguna manera, una sonrisa cuando llega uno después de una jornada larga de trabajo?